Sonríe, Dios te ama, es tiempo de estar alegre, mis queridos hermanos, y ponerle entusiasmo y gozo a tu vida. ¿Qué será que tiene los viernes? Los viernes lo sabe, y Dios lo sabe, no el cuerpo, Dios sabe que tiene los viernes. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Evangelio en este viernes, mis queridos hermanos. Es tomado de Mateo, y nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los de aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Hermanos, tenemos un evangelio de viernes hermoso. Vemos cómo se nos anuncia los ángeles. Dios vendrá con los ángeles y glorificará su nombre. Nos dará la fuerza, nos dará la fortaleza, nos dará el ánimo. Por eso Él dice: el que pierda su vida ganará otra cosa muy interesante. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? La arruinamos con la falta de fe, con nuestros odios, nuestros resentimientos. Arruinamos nuestra vida con el pecado. Es tiempo de conversión. Y por eso tenemos que recobrarla. ¿Cómo? Acercándonos a Dios a través de la oración, a través de la penitencia, a través de los sacramentos. Tantas cosas que podemos recobrar nuestra confianza en el Hijo del Hombre. Por eso Él ha venido, y ha venido en la gloria, con todos los ángeles, a acompañarnos, a no dejarnos solos y a decirnos: estoy contigo hasta el final de los tiempos. Que Dios me lo bendiga, un feliz viernes para todos ustedes. Que Dios me lo bendiga, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria, estaré orando por ti.